¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a reaccionar a Willy Res, Vegeta y Lolito. De este último sí que le he visto jugar. De hecho, hemos jugado varias partidas, pero de Willy Res y Vegeta no he visto nada más que clips sueltos. Quiero ver cómo reparten balas, porque a Willy, por supuesto, le conozco de la época de Call of Duty. Habremos jugado alguna partida. Vegeta en los shooters, no sé qué tal se le dan. Así que vamos al lío, vamos a ver lo que hace Willy Res en este caso con el AWP Fade. Si es suya, de momento... Bueno, no, es de Stax, lo pone a la derecha. Vale, Willy Res ha soltado unos cuantos disparos. Regresa. El Flicardo no conecta. Primera baja. Perdona, Willy. ¡Oh! Se emocionó, se emocionó. P90 en mano. Bueno, vemos a Willy Res con la P90. No va nada mal. ¿Qué rango tendrá Willy, chicos? Es que sé que juega el Team Karmaland, ¿no? Que son Vegeta, Willy, Lolito, Alexby. Por ahí estoy oyendo también a Rubius, ¿no? Fargan también juega, no lo sabía. Ok, nada mal. Nada mal. Vale. La mira la tiene un poquito baja, pero lo dicho. Según tengo entendido, lleva bastante poco jugando. Y sobre todo, si juegan en la cuenta de Stax, cuidado, Está con Lolito. ¡Bien! Seas, vale, plante. A Lesbi le mandan un poco. Uno para dos, creo, ¿no? ¿Se va a hacer un ace? ¿Se va el humo? Cuidado. ¡Y me lo fumo! ¡Cuidado! Y encima se pone ahí a hacer frases. Vale, la oído CT, ¿no? ¡Me lo fumo! ¡Sí, bien! ¡Ha conseguido un ace! ¡Oye! No sé qué habrá hecho el editor aquí para meterme entre tanta cámara. Perdona, Gotar. Ok, bien. Lleva uno. Hostia, ¿tiene un zafiro, Willy? ¡Joder, maneja! ¿Queréis un vídeo de... así son los inventarios de youtubers? Hacedmelo saber en los comentarios, evidentemente saltando a gente como Stax, que a ese le puede dedicar un documental. De hecho, el último vídeo fue gracioso. El de cuánto costaría el inventario de Stax cada vez que hablamos de eso. Porque lo vendió por el Lambo. Y yo para mi supuesto coche que nunca llegó, la madre que me parió. Vale. Dos rampas. Lo bueno que tiene Willy es que creo que Stax siempre le hace como pequeñas indicaciones de... mira, por corta, por aquí, tal... No se había dado cuenta. ¡Ahí lo tenemos! ¡Otro ace! ¡Ojo, No es un Doppler. No sé por qué había visto que era un zafiro, tú. Pero M9... ¿Le habrá tocado en alguna caja? ¿O se habrá gastado en la pasta? ¡Este es Vegeta! Ok, hemos pasado a Vegeta de repente. Vale. Creo que de Willy sí he visto más que de Vegeta, Uno para cuatro. Ronda complicada, ¿no? El Lolito le indica. ¡Detrás! Vale, detrás. Bueno. Con saltito. Estaba tocado, vale. ¡Lo tienes ahí, lo tienes ahí! Dicen que le tiene ahí. El problema es dónde está la bomba. ¿Lo está viendo? Vale. Oye. Recarga. Está detrás, está detrás. Ha habido un humo o algo así. Ah, que tiene la bomba ahí. Medio, medio, medio. ¡Medio! ¡Ah! Por ahí, por abajo. ¡Se está poniendo nervioso! ¡Ah, no, 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 no! No. ¡Ay, no! Creo que tiene la sensibilidad muy baja, Vegeta, ¿no? Es la sensación que me da. ¡Ostras! Ah, bueno, y mata a su... y mata a su compañero. A ver... ¿Ese quién es? Vegeta de nuevo, ¿no? De momento, Willy Res, más nivel, que Vegeta. Pero lo dicho. Jugar con gente como está así, Lolito. El nivel tiene que estar. Vale, bien. Ojo, espérate que retiro lo dicho. Buen control del MP9. Muy bien. ¡Wow! ¡Nada mal, Lo digo en serio, nada mal. Vale, con el AK. Uno muerto por aquí. Ojito que el primer clip era para despistar, el de la AWP, Se le da bastante mejor los rifles. Con el AWP creo que se pone algo nervioso. Vale. Dispara.
Buenísimo, Vegeta. Con calma. Bien. Puede ser Ace a Vegeta también. Ojo. Yo me voy. Sube, sube un poquito. Vale, dice Willy que se va. Sube la mirilla un poquito. Ahí, bien, bien, bien. Ok. Y lo matas el 6, ¿eh? A Leifi se lo dice, se lo recalca. No, estará guardando. Vale, ¿cómo? Está en B. Lo bueno de este vídeo es que veo que dejan tiempo ahí de respiración. Que no es solo kill, 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 ¿sabes? Sí. Que estamos viendo cómo juega realmente. A ver, aquí le mete pausa. Madre mía. ¿Está el CT? Eso sí, como muera ahora me rayo con la edición. No sirve de nada eso que has tirado. No. Bueno, no bueno. Sí sirve. Te evites, míralo. Está fallando balas. Ese humo no era malo, ¿eh? ¡Vamos, Chelais! Pero no te da tiempo, Titán. No te da tiempo porque no tiene defios, qué lástima. Ese humo no es malo porque te aíslas de una zona y puedes picar otra, ¿eh? Algo es algo. O sea, yo creo que es buen humo. No sé qué opinaréis vosotros. Os lo digo totalmente en serio. ¡Wow! Bueno, McLovin ha reventado. ¡Wow! Vale, ¿quién queda? ¡Lolito! Empezamos con Lolito. De hecho, me he enfrentado a él en Counter-Strike 2 en Premiere. Me reventó, tengo que ser totalmente honesto. Eso sí, la cuchille. Eso se llevó Lolito. Vale, bien. Bueno, Lolito rarito, tú también. Lolito rarito. Bueno, vale. Voy a ver el. Lolito tiene nivel, Lolito tiene nivel. Reportale, reportale. Lolito, mira, en la etapa esta que jugábamos de TGD con streamers y tal, podía haber jugado Lolito perfectamente con nosotros teniendo bastante menos horas, O sea, el pibe se nota que tiene un don para los shooters. Me parece que ahora ya no juega Counter-Strike por el tema de los cheaters. Porque la verdad es una pena que te encuentres tantísimos cheaters en el juego. Es una barbaridad. Bueno, bien, Lolito. Aquí Willy, ojo. Claro, petando a Lolito. Pero que os digo, muchos streamers han dejado de lado el juego. Muchísimos. De hecho, Anomaly... ¿quién más, tío? Había mucha gente como diciendo no lo voy a tocar hasta que lo arreglen, Me sale Anomaly como el más grande, pero sé de más gente que lo ha hecho, tío. Pero. Tiene una reacción el pibe descomunal, El transfer, tú, va bien dirigido. Oscuro, ahí lo tiene. Al tiempo. Se puede ahí con el humo. Muy bien. Muy bien, tío. Buena, Lolo. Mucha gente a lo mejor hubiera largado por ventana, pero él ha esperado antes de petar el humo a reventarle. Ok. Detrás otro. Tío, estoy sorprendido con... con todos en general, para las pocas horas que llevan, tío. Se nota que... que Stax los ha enseñado bien, ¿no? Se nota que el Sultán ahí le ha echado horas. ¿Has visto arriba? Uno para dos. Vale. ¿La ha matado? Ah, vale, que se ha suicidado, cabrón. ¿Qué cojones? ¿Pero en qué momento? Por tirar un molotov te suicidas. Vale, el drama es que no tiene la bomba, claro, tiene que ir a por ella. Ahí la tiene. Lolito, que se nota que le... es de las pocas personas que he visto que tiene un inventario amarillo, Ah, yo ahí hubiera plantado. ¿Qué haces, tío? Muy bien. Oh, qué pena, tío, qué pena. En fin, chicos, como digo, bastante contento con el nivel. Y ya me diréis en los comentarios si queréis vídeos de más youtubers que juegan a Counter-Strike 2 o vídeo de los inventarios que llevan aquí los titanes. Con esto me despido, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!